En Pucallpa dan el último adiós al corredor campeón de motocross, Gianfranco Murrieta, quien falleciera durante una carrera realizada por las celebraciones de la fiesta de San Juan. La partida de este motocar dio inicio al último adiós que la población de Pucallpa, en Ucayali, le rendía al joven corredor Gianfranco Murrieta Ceballos, quien con solo 22 años logró coronarse campeón nacional de motocross en el año 2011. Como se sabe, este deportista, quien esperaba un futuro lleno de éxitos, falleció durante una carrera motocar cross realizada por las celebraciones de San Juan, al evitar chocar con un vehículo en la carretera Federico Basadre. Los restos de Murrieta Ceballos recorrieron los lugares más significativos de su vida. Familiares, amigos, deportistas de motocross y pobladores de Pucallpa visitaron no solo su colegio, sino también la ensambladora RTM, donde trabajó. El numeroso cortejo fúnebre finalmente llegó hasta el cementerio de Pucallpa. Justamente con palabras de fe y esperanza. Concede a este hermano nuestro, Gianfranco. La familia espera una investigación en torno al accidente que causó la muerte del joven campeón de motocross, así como un reconocimiento póstumo de parte de las autoridades deportivas.